¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Este latocillo es el gordo de Rami. Bienvenidos a un nuevo video. Ay, ay, ay. Oigan, pues hoy les traigo un video con muchas ideas, bueno, no muchas, una semana de desayunos saludables, fáciles, bastante apapachadores, en mi opinión. Espero que los disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, vamos a comenzar. Oh, sí. Ustedes lo pidieron y aquí se los tengo, una granola deliciosa en sartén, bastante fácil por cierto. Voy a rallar dos zanahorias en la parte más anchita del rallador. Ahora sí, en el sartén a fuego bien bajito voy a poner dos cucharadas de aceite de coco. Voy a dejar que se derrita muy bien y voy a agregar 3 tazas de avena. Agregamos la zanahoria rallada e incorporamos muy bien. Para las especias voy a agregar 2 cucharaditas de canela en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo y 1 pizca de nuez moscada. Incorporamos muy bien y la voy a dejar reposar unos minutitos a fuego bajito, mientras voy a picar un puñito de nueces. Y voy a seguir removiendo mi granola. Chéquense el vaporcito de todo cómo va saliendo. El objetivo aquí es que deshidratemos la zanahoria y que se empiece a hacer crujiente la avena. Esto nos va a llevar como unos 10 a 15 minutitos removiendo de vez en cuando, y ya que la zanahoria se ve más o menos así, que redujo casi la mitad de su tamaño, voy a agregar las nueces y voy a cocinar igual a fuego bajito removiendo de vez en cuando por otros 10 a 15 minutos. Pasado ese tiempo, mis nueces ya se empiezan a ver un poco tostadas. Este es el momento ideal para ponerle el endulzante. Yo le voy a poner 3 cucharadas de miel de piloncillo. Esta es la miel que hago en mi casa, les voy a dejar receta, está en el canal, está muy fácil. Como endulzante extra le voy a poner unas gotitas de stevia, porque fan. Hay que incorporarlo todo muy muy bien. Cocinamos a fuego bajito por unos 5 a 7 minutitos más con la miel. Voy a apagar el fuego y la voy a aplastar muy bien con mi palita, que quede bien compacta, y la voy a dejar enfriar por completo. Ya que la granola está a temperatura ambiente, es hora de desbaratarla. A mí la verdad es que me gusta que quede como chunky, así que yo le dejé trocitos grandes y otras partes sí las desbaraté por completo. Y quedó sumamente crujiente y deliciosa. Y todas mis granolas siempre las guardo en frascos de vidrio, las dejo en la alacena. Esta te dura, bueno, si no es que no te la terminas antes, varias semanas. Y esta yo me la he estado comiendo como snack, así picando en lo que trabajo un rato en la compu. Y para desayunar la sirvo en un platito con un poco de leche de soya. Como siempre, debe haber una receta de licuado en este canal. En la licuadora voy a poner una taza de leche de soya porque esa es mi favorita, pero tú puedes ponerle la leche vegetal que más te guste. Voy a usar medio plátano para darle textura y para endulzar, pero este es opcional. Si lo quieres hacer sin plátano, ahorita te digo las modificaciones. Voy a poner media taza de puré de calabaza, este lo hice en mi casa. Pero si lo quieres comprar ya hecho, cuida que sea puré de calabaza y no relleno para pay de calabaza, porque ese tiene muchos ingredientes que no queremos. Si vas a omitir el plátano, usa una taza de puré de calabaza, no media. Se me antojó ponerle medio scoop de proteína de vainilla, este es igual opcional. Voy a poner 1/4 de cucharadita de pumpkin spice, media cucharadita de canela en polvo, unas gotitas de stevia porque quiero que quede extra dulce, y como ese día hacía muchísimo calor, le puse unos cuantos hielos para que quedara más espeso y fresco. Y finalmente le puse media taza de agua, la puse en la taza donde tenía el puré, por eso se ve así. Y este licuado pumpkin spice refrescante ya está listo. El color y el sabor de esto me sorprendieron, esto está muy bueno. Ok, en un video otoñal no puede faltar una receta con camote o batata relleno, ¿o sí? Para empezar, acá tengo 2 camotes
bien lavaditos. Les voy a hacer algunos agujerillos con mi cuchillo para que les escape el vapor a la hora de hornearlos. Yo los voy a hornear a 200 grados centígrados por aproximadamente una hora, a hora y media, pero velos checando porque cada horno es diferente. Tienen que estar bien suavecitos cuando los pinches y la piel se les debe desprender súper fácil. En este video les voy a enseñar una versión dulce de camote relleno. En el video de la semana que entra, a ver si adivinan de qué va a ser, les voy a enseñar una versión salada. Chequen cómo se ve la piel de estos camotitos. Eso quiere decir que ya están bien cocidos. Y puedes hornear hasta 4 o 5 camotes por vez. Los dejas enfriar súper bien, los guardas en un tupper o recipiente, los dejas en el refri y ya tienes camote o batata horneado para toda la semana. Y este desayuno, se los juro, está bien fácil una vez que tienes el camote ya horneado. Lo voy a partir a la mitad, lo voy a abrir muy bien. Este ya está frío. Le voy a quitar la orillita de la piel, solo por afines estéticos, pero se la puedes dejar sin problema. Y este va a ser ligeramente diferente al que hice el año pasado. Este lo voy a rellenar de una crema de almendras que encontré en el súper. Aquí no saben cómo me ha encantado esta canija crema de almendras, se me ha hecho muy rica. El único ingrediente que tiene este envase son almendras tostadas. Le voy a poner unas rodajas de plátano. Te recomiendo que le pongas algún otro tipo de fruta fresca para que no quede tan sequito. Yo le hubiera puesto unas fresas o moras azules o arándanos, pero en este momento no tenía y en el súper tampoco había. Y encima le voy a poner un poquito de miel de piloncillo y canela en polvo. Y este, así de fácil y rápido, es un desayuno ultra otoñal, mega nutritivo y muy, muy sabrosón. Ahora que tengo una obsesión con los mug cakes de avena, tenía que hacer una versión pumpkin spice. En mi tazoncito voy a agregar media taza de avena molida, esta la hago en mi casa, en la licuadora, media cucharadita de polvo para hornear, una pizquita de sal, un cuarto de cucharadita de pumpkin spice, un cuarto de cucharadita de canela en polvo y vamos a mezclar los ingredientes secos muy bien. Vamos a agregar un cuarto de taza de puré de calabaza, un cuarto de taza de leche vegetal. Yo estoy usando de soya porque ya saben que es mi favorita, pero tú puedes usar la leche vegetal que tú prefieras. Le voy a poner un chorrito de stevia para endulzar y voy a integrar todo muy bien. Ahora yo le voy a poner dos cucharaditas de esta crema de almendras porque, como les había dicho, me hice ultra mega fan del sabor de esta crema y siento que va bien con el sabor de la calabaza. Si no tienes crema de almendras no pasa nada, le puedes poner crema de cacahuate o dos cucharitas de aceite vegetal que no tenga sabor, por ejemplo aceite de canola. Incorporamos muy muy bien. Y ahora sí, lo voy a llevar al horno de microondas por 4 minutos con 30 segundos. Si lo vas a hacer en horno convencional, hazlo a 190 grados centígrados por 12 a 15 minutos, pero velo checando porque cada horno es diferente. Y vean el color de este muffin, está súper amarillo, siento que esta calabaza estaba con todo. Quedó muy buenazo y yo lo voy a acompañar con un café con leche de soya. Y aquí tenemos un desayuno mega otoñal, saludable, sabrosón y súper nutritivo. Ok, es viernes, este desayuno lo sabe, se los juro, este desayuno parece más postre que cualquier otra cosa. Aquí tengo dos manzanas que voy a cortar a la mitad y les voy a hacer un surco para quitarles el corazón y hacerles un huequito en el centro. Por cierto, si quieren ver la versión postre, pero con peras, la tienen en mi canal también de hace muchos años, les voy a dejar el link por si lo quieren checar, un video de antaño. Ok, a las manzanas en la parte de atrás les voy a hacer un cortecito para que no se anden moviendo en la charola y tengan una base firme. Vamos a poner las manzanas aparte. En este bowl vamos a preparar el relleno. Voy a agregar media taza de avena, media cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, dos cucharadas de miel de piloncillo, una cucharada de crema de almendra, si no tienes puedes usar de cacahuate. Yo le puse unas gotitas de stevia para hacerlo extra dulce, pero este paso es opcional. Vamos a incorporar muy bien y si la mezcla está muy seca voy a agregar un chorrito de leche vegetal. Yo dejé esta que quedara más sequita, cuando se hornea se hace tipo granola, pero si quieres que se haga una avena más suavecita ponle de 2 a 3 cucharadas de leche vegetal.
En este punto mi horno se está precalentando a 200 grados centígrados. Voy a acomodar mis manzanas en una charola para hornear en mi tapetito de silicón para que no se pegue. Si no tienes tapetito de silicón, puedes ponerle un poquito de aceite en la parte de abajo las manzanas para que no se peguen. Voy a espolvorearles un poquillo de canela en polvo para darles más sabor otoñal y delicioso. Y vamos a rellenarlas con nuestra mezcla de avena. Vamos a llevarlas al horno. Yo las horneé por aproximadamente 35 minutos a 200 grados centígrados o hasta que ustedes vean que esas manzanas ya están bien cocidas. Puedes dejarlas un poquito más crudas para que la avena quede más suavecita y hornearlas por 25 a 30 minutos, depende de cada quien. Y bueno, cuando tu cocina empieza a oler ultra otoñal y delicioso, eso quiere decir que ya están listas. Y bueno, te las puedes comer así solitas, les puedes poner un poquito de leche vegetal por encima. Yo voy a decorar con un poquito de canela y como quiero verme muy extra, les voy a poner un poco de helado vegano. No he siempre probado este helado, se me ha hecho muy bueno. Este que le estoy poniendo a las manzanas es de avellana, pero siento que uno de vainilla iría mejor. O si tienes tiempo y te puedes hacer un helado de plátano, todavía mejor. Y esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video, estos desayunos, estas ideas. Cuéntenme en los comentarios cuál de todas fue su favorita. Mi favorita fue el pan tostado. No. Eso es lo que como siempre. Mi favorita definitivamente es la granola de zanahoria hecha en sartén. Uno, porque está hecha en el sartén. Yo sé que me han pedido mucho una receta de granola en sartén. Aquí se las tengo, está muy fácil. Aparte es de zanahoria, está muy buena. Y las manzanas rellenas me encantaron. Pues nada, cuéntenme cuál de todas fue su favorita. Si deciden hacer alguna de estas recetas, no olviden etiquetarme. Ando en Instagram, Twitter y Facebook. No olviden tampoco suscribirse al canal y picarle al campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y sin más, Gordo y yo les mandamos muchos besos amorosos, muchos abrazos, pachones, peludos, amorosos. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y adiós. The future is now.